toda una lobby con el ataque aéreo. ¡Ahí va! ¡Ahí va! Estás mute. ¡Vamos! La puta madre, estaba mute. Mute, pendejo. Oh, esto me pasó la otra vez también, huevón. Ya van dos veces. Bueno, gente, a ver, dejo esta parte en el video de un poco de Sejo. Ok, lo voy a dejar porque me dio el huevo a este canal igual. Es como que... Sejo se quedó sin palabras. A ver, puta madre. Bueno, dije una intro, vamos a ver un video más de Hyper que lo vimos hace poco. Pero esta vez de Mentí 50 Mitos OG, la clásica del yo, ¿no? Y nada. Puedes eliminar a toda una lobby con el ataque aéreo. Gracias, Delfar. ¡Ahí va! A Delfar y a Shrek. Algo en esa escena, soy un muertecito que muere al principio. ¡Mito! Puta, que hay un huevo, gente. ¡Hey! Soy Hyper y en este vídeo verás cómo desmiento 50 mitos de Fortnite. No, loco, ¿por qué no me salió esto? Me voy a frustrar, creo. Jugué ya bastante y no me sale este ítem que me gusta un huevo. Desde los mejores consejos para las nuevas armas hasta los secretos más divertidos. Todos ellos patrocinados por el código de creador más invencible. Hyper-YouTube. Modo repetición, ¿por qué? Los bolonchos siguen funcionando con batería. Y a mí me sale garra, a mí no. Siguen funcionando con pila, tío. Qué lamentable. Y cuando te quedas sin energía, con el boloncho, pues... Es que justo también entré el día en que los de Fortnite se confundieron y pusieron el spawn rate de los bolonchos en 0.01 en vez de 90% o algo así, ¿no? No puedes hacer nada ya. No puedes ni disparar. El boloncho hasta ahora yo no lo uso. Y no lo pude usar en el torneo también. Que justo mencioné el torneo. Que me fue de la mierda, ¿no? Pero estuvo bueno igual. No lo puedo usar porque estábamos nerfeados, no podemos usar nada de movilidad. Pero puedes hacer el impulso, te quedas como una piedra. F. Si embistes a un enemigo con el boloncho, lo mandarás a volar y le quitarás vida. Vamos a verlo. No le le he quitado vida, ¿verdad? Le he quitado... espera, le acabo de mandar a volar. Vale, en teoría, debería poder matarlo si hago esto, ¿verdad? Y... Sí. Vale, sí que haces daño de caída. Ok, pues está interesante este. Okay, okay. La grieta de trastos... ¿Cuándo de... jugaré Fortnite ahora? Porque esta semana le he planeado más variada, porque Fortnite lo voy a meter para la nueva. Pero igual, uno de estos días tengo que despedirme del juego, bien despedido. Daré mi opinión y todo eso. Pero tengo que probar sí o sí el boloncho. Destruye todo tipo de estructuras. A ver las de jugadores. Sí, man. Por supuesto, estructuras obvio. Del mapa. Esto te tumba todo. ¡Dios! Sí. También. Y por último, bunkers. Obvio, pero es que... Esto sí, ni siquiera sí, tienes sí, que mencionarlo ni ponerlo. La grieta de trastos rompe todo. Si colocas un invierte tormentas dentro de otro, cancelas el a ver. Ahí va uno, dentro hay tormenta, y ahora tiro otro dentro de este, y en teoría, aquí debería librarme. No, no, no. ¡Ah! ¡No! ¡No se cancela! Esto pasaba antes, creo, ¿no? O sea, esto es al revés el lo que pasaba tormentas. Antes. Menuda estafa. El boloncho no te protege. Vaya mierda, ¿sí o no? ¡Vaya mierda! Ataque aéreo. Vamos a verlo. ¿Aguantará el boloncho? No, casi muere. El ataque aéreo pega duro, ¿eh? Pero no pega nada contra estructuras. Vida. La grieta de trastos rompe estructuras infinitas. Tengo aquí la torre a la sí, máxima sobrado. Altura. Y vamos a ver lo que pasa si tiro la grieta ahí. ¡Ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Hasta abajo, hasta abajo! Obvio. ¡No, lo rompe todo! ¡Sí! ¡Sí! Está guapísimo eso. A la máxima altura, qué guapo. La grieta de trastos es capaz de hacer daño a alguien que está dentro de un... ¿Así se llama? ¿Grieta de trastos? ¿O por qué le dice así? Concho. Debería, vamos a verlo. Tiro grieta. Ahí cae el ancla. Creo que no. Pero le amortiguó el daño. Te he quitado vida. Tenía el arbusto puesto. O sea, ¿me estás diciendo que el arbusto tanquea la malita grieta de trastos? Sí. Te he quitado vida. No. ¡Ostras, que tanquea! Ok, se tanquea esto, pero no se tanquea el cohete. La grieta de trastos, el arbusto, qué grande. En España se llama así. El aéreo es capaz de romper del todo un búnker. No, esto no creo. Debería. Es lo que les dije hace un rato. Es muy potente. Vamos a verlo. Porque esto yo lo sé en Tilted y no se rompió ni mierda. Ahí va, bastante, bastante, bastante. Sí. Bueno, no, pero no todo, o sea, no es tan potente. Vamos a contarlo como sí.
Si te sales del broncho en la zona del punto cero, no vuelas. Entonces, yo entro aquí al tornado, el tornado me levanta, y ahora me salgo del broncho. ¡Pues verdad! ¡Oh! ¡Hala, te mata! ¡No vuelas! Vale, no hagáis esto porque os vais para el lobby. Si le das al botón de apuntar mientras llevas el jetpack, te moverás en horizontal. Yo si le doy a saltar con el jetpack, voy hacia arriba, pero si le doy a apuntar solamente, me muevo en horizontal. Oh. Derecha, izquierda. Eso siempre fue así. Vale, no subo ni bajo. Es bastante útil esto. Puedes sumergirte en el agua con el boloncho. Sí que puedes. Que sí que puedes. Que me voy por el agua. Tenemos barcos en la temporada OG, chavales. Si me tiro desde aquí también. ¡Ah, no! No. Si me tiro desde arriba, sí que me muero. El daño del invierte tormentas es el mismo que el de la tormenta normal. Esto yo pensé. Esto sí lo comprobé. Pero no. Por ejemplo, ahora estamos pega en 5. Yo tiro esto aquí. Y esto me quita. Por segundo. Me está quitando más. Me está quitando 5. Sin embargo, el de la partida sí es 2, ¿no? Sí. Exactamente. Me quita más que el de la partida. Vale, ahora el daño de la tormenta es 8. Pero voy a ver con el invierte tormentas cuánto quita. A ver. 5 igual. Se mantiene el daño de 5. El fusil de tirador pesado rompe estructuras de un golpe como en el capítulo 1. A ver, madera. ¡Pum! La rompe. Esto no, esto está nerfeado, men. ¿Ves? No, ya no rompe piedra. Sigue nerfeado. No es OG. El boloncho te puede salvar del daño de caída. Me tiro desde aquí y... Ok, eso está interesante, ¿eh? El suelo. ¡Oh! Como cualquier vehículo, ¿no? ¿O no? Sí que te salva. Las grietas de trastos te dan munición y materiales gratis. Yo la tiro ahí. Eso creo que lo vimos ya. Le cae encima un ancla. Y mira, mira, mira. Materiales gratis, munición... ¡Ole! Es la hostia. Mito demostrado. El lanzagranadas de proximidad hace daño a través del cristal del boloncho. Y debería, a ver... No, no hace daño otra vez. Pero bueno, se lo carga de 2, ¿no? ¿Pero por qué debería? Correcto. Y en la última explosión sí le quita vida. Puedes romper el globo de un drop de suministros con el ataque aéreo. Ahí va. Ojo. Y... Oh, depende. ¡Sí! ¡Funciona! ¡Vamos! Sí, pero no creo que sea siempre, ¿no? El arbusto es capaz de bloquear salen de distintos el lados. Golpe del boloncho. Y debería... No, no lo bloquea. Usar el jetpack no reduce tu puntería. O sea, yo estoy con el jetpack, tengo la puntería perfecta. Tengo la puntería del primer tiro igual. Oh. ¿Vale? Es como si estuviera en el suelo. Con el sniper pasa igual. Le disparo y perfecto. No se me eso va no a lo sabía. Para ningún sitio que no sea su cabeza. Puedes usar el fusil de tirador pesado para destrozar cualquier vehículo. Tenemos aquí el ATK a tope y... ¡Bum! ¡A la verga! Lo rompes enterito. Este tiene 700 de vida casi, le doy... ¡Dios! Me cago en el doble como... Le he dejado a 23. A la verga. Si lanzas un invierte tormentas a algo que esté en el aire, la tormenta se quedará flotando. ¡No, le di! ¡Le di en el aire! ¡Oh! ¡Mira! ¡Sí! ¡Tormenta en el aire! ¡Vamos! ¡Sí que funciona! Interesante, ¿eh? Te puedes colgar de un avión con el boloncho. Y... He fallado. Creo que sí se puede. Y... Si no, no había... ¡Ven aquí! Creo que no, ¿eh? Ah, no, no, es que no se puede. Con razón no me dejaba. Te expulsa. Nada, desmentido. Okay. Al avión no se puede, pero... ¿Y al carrito de la compra? Sí que se puede al carrito, mira. No puedo... Ah, te llevo yo para otro lado. A ver, espera. Igual te puedo... Que te arrastro, creo, mira. ¡Lol! A ver, driftboard. Driftboard. También se puede. A ver, llévame volando ahora. No, es como si pasearas al perro. La grieta de trastos no te hace daño si estás dentro del ATK. Vamos a verlo, ahí va la grieta. Yo creo que sí, ¿no? Y cae. ¡Bum! Obvio. Sí, rompe el vehículo de una y lo revienta. El lanzagranadas de proximidad te hace daño aunque lleves puesto un arbusto. Vamos a tirarlo al lado. Eso creo que sí. ¿O no? No, le quita el arbusto. Entonces, ¿qué sentido tiene con el lanzacohetes? Solo me lo quita. Sin embargo, con el lanzacohetes claro. Sí. Ahí está. Puedes colocar un ataque aéreo encima de un vehículo. Pues sí, ¿me lo puedo llevar? Ah, no, pero no puedo. Se queda flotando, no puedes llevártelo por ahí. Con el jetpack puedes llegar más alto que los aviones. Esta es máxima altura de construcción, creo, ¿no? Voy a empezar a subir. Y el avión también va a subir. Y a ver quién llega más alto, amigos. A ver si sube el avión otra vez. Llego hasta... El avión llega más alto. Oh, el avión gana, gente. Puedes colocar un invierte tormentas en un vehículo. Vamos a ver si se puede. Lo tiro aquí. Yo creo que se queda, ¿no? Si es que eso mismo hizo con el avión. Bueno, colocarse coloca en el vehículo, pero creo que... Claro. Sí. No se queda en el vehículo. Desmentidísimo.
El fusil de tirador pesado mañana sigue eliminando de un solo tiro. Gente, crossover. ¿Estás a tope de vida? Y... ¡correcto! Sigue matando de un golpe. En este hangar del aeródromo ártico puedes encontrar hasta 4 bolonchos a la vez. Y es... sí, sí, sí. Es verdad, hay 4 bolonchos. Por también en el otro lado, en la parte de... pues, tienes para todo el mundo. Bueno, esto no es tanto un mito, ¿no? De carreras que este la... es un mito colado, ¿no? Este es más un dato normal. La nieve también hay 4. Claro. O sea, que si no queréis caer en el aeródromo... mito colado. Otros 4 también. Si tiras un ataque aéreo debajo de una estructura, los misiles caerán desde encima de su parte más alta. O sea, que si lo tiro ¿cómo? Aquí, los misiles caerán más arriba de eso, ¿verdad? Correcto, caen desde muy arriba. Eso significa que si tiro aquí un ataque aéreo, en teoría, hasta arriba. La casa de arriba. En teoría, exactamente, rompe la casa de arriba. Los drones siempre dan armas épicas o legendarias. Como veis, han vuelto las zonas ardientes. Y en ellas te encuentras estos drones, y al romperlos... pero Alex... nos dan arma épica, pumba, lanzagranadas... arma legendaria, lanzagranadas. Ok, no sabía eso. Explosivos, pero dan armas variadas igualmente. Se puede hacer Rocket Ride con el lanzagranadas de proximidad. Vamos a apuntarle aquí al pie. Rebota, ¿vale? ¿Traspasa? Nada, creo que no se puede. Nada, yo lo doy por desmentido, tío. Si a alguno le sale, jeez. La escopeta de tambor es... pero eso físicamente es imposible, ¿no? ¿Sí o no? Mirad lo lejos que estoy y fijaos en esto. Bye, bye. Ahora mirad de cerca lo rápido que es. Amigo. Es igual. Adiós. Los de Fortnite dejaron la versión del capítulo 4, no del capítulo 1. Por eso es tan OP. Dentro del meteorito sigue estando la cápsula del científico. Sí, eso lo vi. Si recordáis, este personaje llegó dentro de esta roca. Y si entramos, vemos que aquí está. Sigue estando, tío, la cápsula del científico. Ajá. Si tocas el punto cero, se activa una grieta como en el capítulo 1. Si recordáis, entonces, si tocabas el punto cero del centro del mapa, te teletransportaba como una grieta. Vamos a verlo, punto cero. Parece que no, amigos. El lanzaventosas solo se puede enganchar a los cohetes épicos o legendarios. Si tiro un cohete azul, en teoría no me engancho. No me engancho, no me sale el símbolo de engancharme. Pero si tiro un cohete legendario... sí, ah, sí, con legendario nomás. ¿Qué? Nadie lo sabe. Así es Fortnite. ¡Mito! ¡Demostrado! Los disparos de la pistola de mecha cancelan el ala delta. Ahí viene. ¿Se lo quito y se muere de caída? Oh, no. Pero bueno, lo cancela. Claro, si no estaría rotísimo. Con el avión. ¡Pumba! Pues sí que puedes. ¡A la mierda! Te vas con todo el avión. Si te subes al globo de un drop que está cayendo y lo rompen, te caerás encima de la caja y esta te protegerá de la caída. Vamos a verlo. ¡Me cago en la caja! ¡No! ¡Uy, te vas a morir! Se teletransporta, ¿eh? La trampa de pinchos te hace daño aún después de estar rota. Voy a poner la trampa ahora. Y la rompo rápido, pero me quita vida igual. La trampa se rompe, pero después de muerta me quita vida. Puedes reiniciar a un compañero desde un ATK. Me pongo aquí de pasajero y... ¡sí que puedes! Ok, sí que puedes. Eso está bueno, pero sin construcción. Y desde ¿no? un carrito de la compra, también puedes. Bueno, eso no es tan útil. ¡Mito! ¡Demostrado! Pero nice. En Balsa Botín, el carrito de la compra es más rápido que el ATK. ¡Vamos! ¡Mira, mira, mira! ¡Lo adelanto, lo adelanto! Ah, pero sí puedes ir en plan... lo adelanto, sí, como... es bastante más rápido que el ATK. Mira, me río, le doy vueltas por aquí. Y oh, eso está bueno. Mito demostrado. Si te deslizas en Balsa Botín, vas más rápido. Vamos allá, me deslizo y... no, 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 eso está... pero si uso el lanzaventosas y me deslizo al caer... ¡ajá! Así sí que me deslizo, pero sin hacer la animación. Ok, está raro. Mira, mira, mira. O sea que es verdad, pero depende. Si tiras una grieta de trastos encima de una grieta normal, la chatarra se buguea. Vamos a ¿se ver? Buguea, puta... ahí va. Yo esperaba que se teletransporte arriba. No, no se mete la chatarra en la grieta otra vez. Se puede hacer daño a alguien que lleve puesto un arbusto sin darle en los pies. Ahí está, mira. Ese está bueno. La mano sale del arbusto. Toma, ahí está. Demostrado, demostrado. Las trampas de pinchos no te afectan si llevas puesto un arbusto. Coloca la trampa y yo voy yo creo que sí, porque el pie no está protegido.
sí que te afecta. No te quita el arbusto, pero la trampa te la comes igual. Los disparos del avión rebotan en el globo del drop. Disparo. Y correcto, mira. Sí. Rebotan, es como si fuera el de All Might. No le haces nada al drop. Las cajas raro, de fruta, ¿no?, dan salpicones. A ver si pasa como en el capítulo 4, que abres una cajita. No, Coco. No, lechuguitas. Tampoco. Y yo creo que no, ¿eh? O sea, desmentido. No van a aparecer. En neveras no salen, pero ¿saldrán en congeladores? No. No. Y si no, ¿vale, salen hay un lugar aquí, full congeladores? Olvídate. No salen. Desmentido. ¿Puedes meterte en el agua que rodea la isla con el avión? Vamos a verlo. Si me meto sin matarme. Poquito a poco. Ahí. ¡Oh! Sí que se puede, mira. ¡Lol! ¡No me muero! ¿Y si me voy directo contra el agua? Ahí sí. Si vas muy fuerte contra ella, te rechazo. Antes de irme, quiero dar las gracias a todos los que me apoyáis en la tienda de Fortnite usando mi código de creador hiper-yo. Buena. La verdad, está interesante. Y esto ayuda también, ¿no?, las partidas. Aunque de todas formas, la última parte de las... todas las actualizaciones que han metido, ¿no?, en Fortnite OG, no son OG, loco. O sea, a ver, contexto, ¿no? Estoy grabando esto luego de ver mis Fortnite Pro con memes de la temporada 7, 8, 9 y 10. Y hay varias cosas que de verdad no han traído de vuelta. Y eso, la verdad, puta, ahora que lo veo en retrospectiva, habría estado chévere que estén. O sea, no solo lugares, ¿eh? Por ejemplo, el volcán es uno de ellos. Que Grissy... bueno, eso sí lo agradezco, ¿no? Que Grissy no esté congelada y así. Pero sí, hay muchas cosas, ¿ah? ¿Eh? Pero bueno, igual, para hacer un mes de puta madre, la verdad. De todas formas, está bueno, locos. Así que nada, nos vamos despidiendo de esta temporada. Y eso, ¿no? Y bueno, un pequeño spam. Tengo un mapa de The Pit con memes, gente. Acá no tengo el spam, pero lo puedo poner de TikTok. Y hoy lo hemos actualizado con sonidos. Estaría bueno hacer una collab. ¿Le puedo...? Oh, ¿qué estaba diciendo? Ah, el mapa de Pit. Estaría bueno hacer una collab con amigos, por ejemplo, Hyper. Que me pase un audio de él gritando y ese sonido esté para cuando maten a alguien y salga el audio de Hyper gritando. O algo así. Estaría bueno, ¿no? Pero bueno, este es el mapa, miren. Por fin, gente, por fin sacamos el mapa perfecto para divertirte y practicar. Y es con memes. Un mapa de todos contra todos, con armas infinitas, con curas infinitas, con... o sea, es básicamente un The Pit con memes, ¿no? Materiales infinitos. Oh. Para entrar y practicar tu construcción en estrategias que te servirán en el juego. Por ejemplo, ese sonidito era del juego. Lo mejor de todo, con memes. A través de mi rampa. Acabamos de sacar la versión pública, así que... eso también. Si quieres ser de los primeros en probarlo, entra ahora mismo con este código. Y hoy lo hemos actualizado. Pero de verdad, estaría bueno, ahora que lo menciono, justo luego de ver el video de Hyper, estaría bueno tener collabs. Le voy a hablar, ¿no?, en estos días. Y sí, ¿no? Y por cierto, se viene también al... no sé cuándo, pero Hyper, cuando jugué con él la última vez, me dijo que se vienen mapas también de él, así que... grande. Lo malo, gente, el mapa de AIM está deleteado. Ojalá que sí, men. No, loco. Al hablar de mapas ya. Pero bueno, ojalá se solucione. Entonces, gente, eso. Quieren más videos por acá, más reacciones. Se cuidan. Soy Sigurd, los dejo.